Amici di Salpicon, siamo qui con Jan con doppia N e con Ronny con doppia N. Voi sapete che i cubani si inventano i nomi nel modo che vogliono. Loro sono parte di Bamboleo, anzi direi una parte importante di Bamboleo, perché sono due vocalisti di Bamboleo, no? Allora io comincio con Yanna, che secondo me è una di quelle figure che quando ballano esprimono anche una grande sensualità. Allora Yanna, cuéntame un poco, tu dónde vives, cuando te incorporaste al grupo. Bueno, yo vivo, buenas noches antes que todo, para todo el que está escuchando, buenos días, buenas madrugadas, depende de la hora en que lo pongas. Vivo en Ciudad Habana, soy cubana de pura sangre y llevo 6 años en Bamboleo. Ha sido una gran experiencia, aportando la alegría, espiritualidad junto a mis compañeros de trabajo también y representando la música cubana en cualquier parte del mundo que nos presentamos. Y que y pienso que si he capito, ¿no? Allora, ¿qué experiencia representa para ti Bamboleo? Imagínate tú, aparte de ser mi primera orquesta donde canté salsa, la experiencia de convivir con grandes músicos como tiene la orquesta Bamboleo, ser parte de las cantantes del maestro Lazarito Valdés, que todo el mundo conoce, que tiene esa magia de trabajar y transformar a la mujer al estilo que él tiene en su orquesta, que siempre todas la han representado muy bien, y es una escuela. Ecco, allora, lei dice che Lazarito Valdés è proprio una scuola di musica, e che lei, per lei è stata la sua prima esperienza. E una delle cose che lei vuole in qualche modo sottolineare è il fatto che Lazarito Valdés sa molto bene come parlare con le donne e come fare che le donne diano il meglio di se stesse. E quindi questa è una particolarità che non è una cosa secondaria in Bamboleo. Voy a contar un secreto. Nadie sabe que el director que más trabajo pasa es Lazarito Valdés con las mujeres, porque somos más cabezonas que los hombres y más malcriadas. Y entonces nos lleva más recio que a los hombres incluso, porque todas somos un poco, tenemos gracia para desorbitarnos, pero tiene la magia, el entendimiento. Es fuerte con nosotros, pero a la misma vez la dulzura, y logra que entendamos qué es lo que él quiere y llevarlo al escenario. Ecco, es interesante quello che racconta, perché dice che Lazarito spende molto più ore per lavorare con le donne e con gli uomini, ma non perché gli piacciono le donne, sennò perché sono più difficili. Molta energia. Hanno troppa energia e quindi anche gli piace discutere un po' su tutto. Però questo alla fine produce un risultato molto positivo. Il risultato che tutto il mondo può disfrutare. E alla fine si avvantaggia chi ascolta questa musica. Chiediamo adesso a Ronny, che ci puoi dire? Quanto tempo che sei qui? Io ho 13 anni già con Bamboleo. 13 anni, 13 anni, quindi il doppio di lei. Sí. Dos veces más que ella. Ya. ¿Y qué nos puedes contar de la trayectoria de Bamboleo? Bueno, de la trayectoria como tal de Bamboleo o la trayectoria mía con Bamboleo. Tuya y de Bamboleo. Bueno, la Bamboleo es una de las orquestas pioneras de la timba cubana. Por allá por el 95, cuando la timba estaba en su boom, Lazarito Valdés, con la ayuda de otros grandes músicos como José Luis Cortés Tosco, que fue el padrino de la orquesta, hizo Bamboleo. Y a partir de ahí marcó una diferencia en todo, marcó una diferencia entre todas las orquestas que estaban sonando, porque tenía a las mujeres como las líderes de una orquesta que movía miles de personas, cuando todas las orquestas los líderes eran los hombres. Entonces él se diferenció, aparte de la música, en eso también se identificó, porque las mujeres eran dos mujeres las que comandaban la banda. Esto es muy interesante, lo que dice. Y dice. Falta una cantante che también è parte. Ecco. Allora, quello che loro dicono è interessante, perché dicono che sono nati nel 95, quando la timba era nella sua massima espressione. Però come gruppo, come band, è stato dato un ruolo fondamentale alle donne. Per cui, a differenza di altri gruppi, un po'
bamboleo esprime anche la forza della donna, e questo è stato molto ben recepito dal popolo cubano. ¿Y tu experiencia? Cuéntame un poco. Bueno, mi experiencia, yo llevo ya 13 años con bamboleo. Yo empecé muy joven, tenía 20 años cuando empecé. Estaba en la escuela de música, en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, estudiando, y nada, Lazarito me llamó. Vine para acá, ya yo estaba en otra orquesta, tenía 2 años con Tumba Habana. Pero cuando entré aquí ya fue un vuelco total a mi vida profesional, porque Lazarito es un maestro de la música, eso lo sabe todo el mundo. Y he aprendido muchísimo, ya que un director, es mi amigo en lo personal, pero es un director que sabe enseñarte y sabe educarte para que uno tenga el camino y la línea a seguir de lo que realmente es la buena música cubana, la buena timba cubana, que se nutre, un director que se nutre de muchas cosas, influencia de otros lugares, como la música anglosajona, como el jazz latin cubano, como le pudiéramos decir. Entonces mi experiencia ha sido un poco generalizada. Lo mismo, he cantado una bachata, he cantado un reggaetón, he cantado una salsa romántica, he cantado una balada, he cantado un bolero, he cantado una timba. Entonces me he nutrido muchísimo en estos 13 años que llevo con Lazarito, he aprendido mucho. Ok. Nos cuenta, ci dice che in questi 13 anni lui ha imparato molto da Lazarito, perché Lazarito è un compositore particolare che si nutre non solo di musica cubana, ma sente un poco anche la musica anglosassona, ha molti legami con il jazz, e quindi un po' tutte queste cose influenzano la sua musica. Lui particolarmente, Ronnie, viene da Lisa, che è una delle scuole più importanti a Cuba di musicisti, ed era lì quando gli hanno chiesto proprio di partecipare a Bamboleo, che è una esperienza che le ha cambiato proprio la vita e che lo soddisfa pienamente. Bueno amigos, che mañana sia un gran concierto, ok? Esperamos que todo el mundo vaya y que todo el mundo la pase espectacular, porque Ronnie y yo y la otra cantante, Liena Hernández, vamos a dar toda la energía y Lazarito en el piano, que todo el mundo sabe. Muy bien pues, gracias. Muchas gracias, gracias Ronnie. Mañana nos esperamos, Roma. A bailar con bamboleo. Y recojan a su papi que llegó allá. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.